decidido estar en mi cuerpo técnico, bueno, ahora como cabeza de grupo, y bueno, encarando el proyecto este de la mejor manera. Bueno, ya empezaron con las prácticas, ¿cómo viste a los chicos? Sí, ya empezamos la práctica, el lunes fue un poco informativa, y bueno, ayer ya empezaron la primera práctica. La verdad que a los chicos los veo muy bien, los veo con muchas ganas, motivados, se han acercado chicos también que por ahí no venían jugando. Así que la verdad que muy contento y muy conforme por la participación de los chicos. ¿Vos cómo te lo tomas a lo personal este desafío? Y yo la verdad que muy bien, estoy con muy ansioso por ahí, pero bueno, yo voy con la responsabilidad que eso merece. Uno va a tratar de dar lo mejor. Le he dicho a los chicos, yo soy la misma persona, nada más que bueno, con otro rol dentro de lo que es el vestuario. Así que la verdad que estoy muy contento y bueno, es como, le decía, como debutar de vuelta en primera, así una cosa así que una experiencia nueva, pero muy linda y con muchos desafíos. Seguro toda la ansiedad puesta, ¿no?, en el 21, no en el arranque. Exacto, sí, tenemos poco tiempo, pero bueno, esto se armó medio también de repente. Pero bueno, ya con la cabeza ya metida en lo que va a ser el arranque de este torneo. Ignacio, por tu experiencia personal de jugador, ¿alcanzan estos 20 y pico días? Y la verdad que no, porque pues algunos chicos sí han entrenado y se han mantenido, pero por ahí otros chicos no. Muchas veces uno cuando termina de jugar, por ahí, con todo el compromiso que eso lleva, por ahí se extendía y bueno, después de unos 2 o 3 meses, por ahí uno podía volver a agarrar el ritmo futbolístico de lo que venía dando. Esta vez con el año de parate es muy difícil, pero bueno, por ahí lo que les comentó el profe, depende mucho del compromiso de ellos, de no faltar ningún día y tratar de aprovechar al máximo estos pocos días que tenemos. Julio, el presidente, ¿qué te ha pedido? No, con Julio, bueno, hemos hablado bastante, digamos, y no, la verdad que es bien toda la confianza, también un poco por él también es que no quiero se ha metido también y que la confianza que tenemos, ya son muchos años que estamos juntos, la verdad que la dirigencia siempre acompañó al cuerpo técnico y a los jugadores de la mejor manera. Así que la verdad que toda la confianza, siendo digamos toda la confianza de ellos, como de por ahí mucha gente como tú que me ha dado su apoyo por las redes sociales, por mensajes, así que no, bien, la verdad que de corazón muchísimas gracias a todos los que se han acercado, los que me han felicitado, así que la verdad que y hay muchos que me decían que estaban abiertos para lo que uno precisara, así que la verdad que eso me reconforta mucho.